Probando mic, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Fernando Beitia una vez más en Deporte 6 AM, puntual a las 8 de la noche, con contenido de montaña, aventuras, contenido que los inspire, que entre todos podamos aprender algo más de la montaña, porque en la montaña pues no hay alguien que lo sepa todo. Siempre estamos aprendiendo, cada fin de semana que estamos en la montaña aprendemos algo nuevo entre nosotros, de la gente que va, de los jóvenes, de los viejos, de los del medio. Siempre hay algo que aprender de montaña. Hoy les tengo un programa que me emociona mucho porque tiene que ver con los refugios de montaña. Y les comento que yo desde pequeño siempre he estado como obsesionado con estas construcciones que están enclavadas en la montaña, generalmente arriba de los 4.000 metros, algunas inclusive arriba de los 5.000 metros en algunas partes del mundo, ahorita lo vamos a comentar. Pero pues básicamente son estas cabañas de montaña de distintos materiales, algunas son de aluminio, otras tienen madera, y pues es algo impresionante cómo el humano cada vez ha ido subiendo más alto y también ha ido haciendo estas construcciones, sobre todo de emergencia, como una especie de escalón para llegar más alto en las montañas. Así nacieron sobre todo en los Alpes. Y me voy a parar un segundito porque el libro que les quiero enseñar lo dejé aquí afuera de cámara. Regreso en 5 segundos. Ya está. Este es uno de mis libros favoritos. Lo compré cuando fui a los Alpes. Se llama Los refugios del Mont Blanc, que es la historia de cómo en los Alpes fueron construyendo pues los refugios poco a poco. Es un libro padrísimo, miren lo grueso que está el libro. Déjenme enseñarles algunas fotos. Por ejemplo, aquí se vive, cómo se vivían los refugios en los años 20, ¿no? Aquí está. Vamos a ver qué más hay por acá. Otra foto que me gusta muchísimo. Bueno, los refugios más modernos, ahora ya en el 2021, pues los refugios de montaña son así. Bueno, este me inspira todos los días a conocer un poco más de todas estas construcciones, y sobre todo vamos a ver las de México, que son las que nos interesan, a ver cuántas hay, cuáles están en uso. Obviamente no nos daría tiempo de ver todos los refugios que hay en México, pero sí los más importantes para las montañas más altas y más emblemáticas. Entonces, comenzando, bueno, pues aquí está esta foto que les comentaba. Imagínense, este es un refugio en los Alpes, por allá de los años 20, 30, miren cómo subían a las montañas en traje, con corbata, las cuerdas eran de fibras naturales, y bueno, pues ese es como el espíritu que tienen los refugios. De Europa, pues estas construcciones en montaña fueron permeando a Latinoamérica, y están, los de México están inspirados mucho en los mexicanos que viajaban a los Alpes en los años 30 y 40, que los vieron por allá. Y cuando regresaron a México, empezaron a construirlos aquí, sobre todo en el Iztaccíhuatl, que llegó a tener más de 8 refugios activos. Ya ahorita, desgraciadamente, la mayoría están destruidos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí estamos en vivo. Eduardo, bienvenido. Ignacio, saludos montañeros. Llegué a tiempo al fin. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Ignacio, y a todos los demás. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno. Quisiera ponerles un videito, sobre todo para inspirarnos de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, del refugio más moderno y más impresionante del mundo, que es el nuevo refugio Guttere en el Mont Blanc. Aquí les va el video. En Francia se le conoce como el tejado de Europa. Anclado a 4.000 metros de altura en el Mont Blanc, el de Guttere es uno de los refugios de montaña más altos del continente. Y tras la remodelación también se ha convertido en uno de los más elegantes y controvertidos. Un edificio ecológico de alta tecnología que costó 7 millones de euros y 3.000 viajes en helicóptero. Esta agua se mantiene en reservas y se utiliza en los baños y en la cocina. El agua tiene un precalentamiento. Todo esto funciona con energía solar y cuando no hay sol se utiliza una estación de energía para generar electricidad y calor útil al mismo tiempo. Aquí pueden dormir 120 montañeros, pero siempre con reserva previa. Se trata de uno de los albergues de montaña más exclusivos de los Alpes. Se parece más a un hotel de 3 estrellas o incluso de 4 estrellas en algunos países. La verdad es que todo está muy bien hecho. Sobre todo es el exterior, porque ya lo habíamos visto en fotos. Y cuando llegamos dijimos, voilà, todavía no he podido subir a Mont Blanc, pero llegar aquí a este bello refugio en el vacío, lo he encontrado muy impresionante.
Por muy impresionante que resulte, los precios también pueden dejar congelado al visitante, entre 55 y 90 euros por noche. No hemos reservado. No sabemos aún dónde dormiremos. Ahí veremos. Una carpa quizás, o puede que encontremos algo gratis ahí dentro. Pero aquí no hay nada gratis. Sin reserva previa pueden dormir entre botas y bastones de trekking por un precio considerable. Así que algunos optan simplemente por seguir adelante. Me genera un problema ético porque si algún día alguien tiene un accidente, por ejemplo bajando el siguiente refugio de noche, personalmente me parece... Bueno, ahí está, regresamos a la webcam, probando audio, ahí estamos. Bueno, este es el refugio Guter, 7 millones de euros, imagínense la inversión que hicieron en la montaña. Y yo sí les tengo que presumir que por allá en el año 2013, que fui a los Alpes, fui de las primeras personas en el mundo en dormir en este refugio y la verdad es que fue una experiencia impresionante. Aquí les voy a enseñar la foto del Guter por fuera. Aquí ando, miren, ahí está, un poco de presunción, pero pues sobre todo para informarles y platicarles qué fue para mí estar en ese refugio y de qué se tratan los refugios en los Alpes. Aquí hay una segunda foto que me quise tomar con el cocinero porque pues estaba deliciosa la comida ahí en el refugio Guter. Y bueno, pues básicamente lo que hicieron en los Alpes fue hacer estos grandes refugios y prohibir acampar en las montañas. Es decir, si tú vas al Mont Blanc, pues no se puede acampar en la montaña, está prohibido y tienes que reservar en el refugio. Como ya vimos, no es barato, cuesta alrededor de 100 euros, pero ya tienes asegurado que vas a pasar una muy buena noche para al siguiente día atacar la cumbre. Vas a comer bien, vas a dormir bien, vas a estar como casi en un hotel. Y así ya evitas acampar, ya no tienes que cargar sleeping bag, la tienda de campaña. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en los Alpes. Este es el nuevo refugio. Y bueno, vamos a aterrizarnos un poco más y quisiera comenzar con esta foto de lo que algún día hubo en el Iztaccíhuatl, en la Mujer Dormida, que a mí me tocó conocer, que después fue un refugio que se lo llevó una tormenta. Pero esta foto, pues es impresionante, aquí les va. Miren, aquí está. Este refugio estaba y existía en la rodilla del Iztaccíhuatl en por allá de los años 90. A mí todavía me tocó conocerlo así como se ve en la foto. Esa es la rodilla del Iztaccíhuatl. La rodilla mide 5.000 metros. Entonces era un refugio pues muy innovador porque estaba... Hay que recordar que, por ejemplo, el Mont Blanc mide 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y este refugio en el Iztaccíhuatl estaba a 5.000 metros completamente expuesto a los elementos, y lo que pasó un día es que alguien dejó abierta la puerta y el refugio desapareció, una tormenta se lo llevó por completo. Aquí déjenme enseñarles lo que es hoy la rodilla, ya sin el refugio, con los restos que quedaron. Aquí les va ese mismo lugar en el 2000, ha de ser 2020 este video. Bueno, ahí está, como podemos ver en el video, lo que algún día fue el refugio, que si quieren regresamos a la foto, aquí está, eso era lo que había en la rodilla, ahora ya desapareció, se lo llevó la tormenta, pues fue una buena idea, pero desgraciadamente se descubrió a la mala que a los 5.000 metros pues es un lugar muy difícil de que sobreviva un refugio, sobre todo si no hay la cultura de cerrar las puertas. Desgraciadamente en México muchos de los refugios, como ahorita vamos a ver, están vandalizados, están rayados, están llenos de basura. Desgraciadamente este programa no pretende ser un sueño, sino dar información real y verídica. Las montañas de México sí puedo decir que siguen siendo paradisíacas y con estos espectáculos al amanecer, pero los refugios pues se han convertido en algo que debemos de mejorar.
Daniel Gallardo dice, tristemente, la joya huele a orines y las empresas que más clientes llevan a esa montaña no son capaces de hacer un baño digno para sus clientes. Exactamente, Daniel. Ahorita falta infraestructura de baños en el Iztaccíhuatl y en el Pico Orizaba. Ya la CONAMP, hemos estado en pláticas, pues varios, digamos, líderes de algunos grupos de montañistas para que se construyan unos baños buenos, unos baños acorde a estas montañas preciosas que tenemos en México. Yo creo que eso ya viene pronto, Daniel, y pues hay que coordinarnos entre CONAMP, entre rescate, entre empresas, entre montañistas. Es un esfuerzo que todos debemos de lograr. Marisela López Martín, bienvenida. Écale G, hola a todos, bienvenidos todos. Bueno, entrando un poquito más en materia, aquí les voy a enseñar el mapa. Este es el Iztaccíhuatl. Y ahí en Rosita, del lado izquierdo, podemos ver dos refugios que son hoy de los más usados, digamos, sobre todo en emergencias. Ahorita, sobre todo en la pandemia, están por reglamento cerrados y solamente pueden ser usados por el rescate en emergencias, aunque a veces, pues, mucha gente se salta las reglas, pero la idea es que por la pandemia no haya gente adentro de esos refugios, a menos de que sea una emergencia, que de hecho, pues los refugios fueron creados con este sentido, ¿no? El refugio de los 100, que es el más famoso, que es el que está ahí en las espinillas, que ahorita les voy a enseñar una foto, pues fue creado como, no tanto como el concepto europeo de quedarse a dormir para subir la montaña, sino como un punto de rescate si hay una tormenta, poderme refugiar, por eso se llaman refugios. Gabriel Hernández Díaz, ánimo todo sea por la hermosura de las montañas, saludos desde Pomona, California. Ah, padrísimo, Gabriel, a Los Ángeles, por allá, por Los Ángeles. Entonces, viendo en el mapa, ahora sí, el refugio más famoso que hay en el Iztaccíhuatl, que está por ahí de los 4,700 metros sobre el nivel del mar, en las espinillas de la mujer dormida del Iztaccíhuatl, es este, que está inspirado en los diseños de los años 50 y 60 de los Alpes. Tiene esa forma ovalada arriba para soportar las tormentas, aluminio, por dentro es de madera con algunas pequeñas literas. Y bueno, pues la verdad es que ha soportado ya muchísimos años. Este ya tiene, es un refugio que tiene casi 50, 60 años. Se ha ido remodelando, se le ha dado una manita. Todo esto ha sido un esfuerzo de voluntarios a través de décadas. Y este refugio, pues yo les podría decir que es el más icónico ahorita en México, porque se encuentra en una montaña muy concurrida que es el Iztaccíhuatl, a 4,700 metros, es un poco antes de ya subir a la rodilla, a los 5,000 metros, donde vimos que el iglú desapareció con una tormenta. Entonces, esta es la última parada de emergencia que pudiera haber antes del pecho, antes de la rodilla y la travesía del pecho en el Iztaccíhuatl, y también se ha vuelto un lugar muy icónico porque, por ejemplo, en las carreras de sky running, es el punto de retorno, es decir, se corre la carrera de solo para salvajes hasta este punto y se baja desde ahí, ya al llegar al refugio ya hay que retornar hacia Paso de Cortés. También es un lugar, bueno, pues hay que decir, lo que ha salvado vidas en tormentas, ha salvado a gente de la hipotermia, ha salvado a gente que a lo mejor se lastimó y es el punto para refugiar a la persona antes de que lo evacúen de la montaña. Y en fin, ha sido también muy criticado porque pues mucha gente deja basura al interior, se ha convertido, pues algunos le llaman hasta foco de infección en la montaña. Hay varias corrientes encontradas, inclusive hay gente que cree que el refugio debería ser desmantelado porque las montañas de México se pueden subir con casa de campaña, con otros métodos que muchas personas piensan que tendrían menos impacto. Yo más bien soy de la idea que lo que habría que hacer en México es ir cambiando la cultura para respetar estos espacios. Recordemos que pues este lugar puede convertirse en así, ¿no? Estar completamente nevado, a lo mejor a menos, vamos a decir, menos 15 grados, sin exagerar, con mucho viento. Y yo sí les tengo que confesar que algún día, como montañista, pues sí he usado este refugio en situaciones extremas que dices, ahora sí, no puede ser que haga tanto frío, no puede ser que haya tanto viento, la tormenta está gruesa, vamos a refugiarnos un rato en el refugio de los 100. Yo sí lo he utilizado para refugiarme un rato, agarrar calor y ya sea seguir a la cima o seguir el descenso. Si regresamos al mapa, vamos a regresar al mapa, por aquí está, un segundito porque estamos en vivo, como ustedes sabrán, este programa no es grabado, estamos en vivo.
Aquí regresamos al mapa del Iztaccíhuatl y podemos ver del lado izquierdo, en rosita, el refugio Otis McAllister. Es el segundo que está del lado izquierdo de arriba hacia abajo, que está más hacia la panza. Y el otro refugio que está en la ruta del, ahorita Marisela, si acabas de escribir, te contesto. El Otis McAllister a mí se me hace un refugio muy interesante porque está mucho más metido en la montaña. Es decir, el Otis McAllister está diseñado para estar resguardando la ruta de Ayoloco, la famosa ruta de Ayoloco que sale a la panza del Iztaccíhuatl, que hoy en día ese glaciar ya casi se extinguió, es decir, el glaciar de Ayoloco ya no existe prácticamente, pero quedó este refugio y a mí me parece muy interesante porque sí es una zona más remota de la montaña que la ruta de los pies y es un refugio mucho menos utilizado y sí más cuidado también, mucho más pequeño que el refugio de los 100, ahorita les voy a enseñar el video. Y creo que debe ser pues también cuidado y a lo mejor hasta restaurado para hacer un punto igual solamente para emergencias. Yo creo que el Iztaccíhuatl debe ser ascendido ya sea en un estilo alpino, ligero, muy rápido, o cargando tu tienda de campaña y tu sleeping. Creo que la montaña da para eso. Exacto, Ayoloco. Ese es el que estamos viendo, Marisela. Ahí les va el video. Estuvimos por esa ruta hace poco con Deporte 6 AM. Y tomamos un video de este refugio, el Otis McAllister o el refugio de Ayoloco, algunos lo conocen como el refugio de Ayoloco. Nos cayó una super nevada, nosotros sí llevábamos tiendas de campaña, pero sí las personas que no conocían el refugio Otis McAllister quisieron entrar, y aquí se ve un día muy nevado, se ve el pequeño refugio. Ahí les va el video del refugio Otis McAllister, o mejor conocido como refugio de Ayoloco en el Iztaccíhuatl. ¡Vamos! ¡Dale, Juanito! No, estoy en falta de guante. ¡Vamos! ¡Dale, Juanito! No, estoy en falta de guante. Pues ahí está, ahí se ve la zona. Ese es el principio ya del ascenso de la rampa de Ayoloco y ahí está el pequeño refugio. Es muy importante siempre en los refugios dejar cerrada la puerta, si se puede con una pequeña tranca. Algunas puertas ya están muy destruidas, hay que ponerle una piedra, porque si el viento entra a los refugios se los explota y se los lleva la naturaleza, como pasó con el iglú. Entonces son estos pequeños espacios que para algunos son muy valiosos porque pueden ser un punto de resguardo en una emergencia. Para otros, como digo, hay varias corrientes, han representado un foco de infección en la montaña, en donde la gente llega a no cuidarlos, a tirar basura en la zona. Pero pues yo creo que más bien como mexicanos tenemos que ir cambiando la cultura poco a poco de los refugios de montaña, hasta que soñando podamos llegar a tener algo como el refuge en francés, refuge du Goûter, o algún refugio como los europeos. Ahí les va, regresando a, ahora ahí va otro mapa, este es interesante, un segundito, aquí está, regresamos al, este es el otro mapa que les quería enseñar. Lo que vemos ahí en el mapa es la cabeza del Iztaccíhuatl, es decir, no se ve toda la montaña, sino nada más está concentrado el mapa, esa prominencia que se ve al centro es la cabeza de la forma de la mujer dormida. Y ahí vemos dos referencias, una en rosa que dice Láminas, del lado izquierdo, que es un refugio que ya no existe, que está totalmente destruido, que a mí todavía me tocó conocer, y arriba en grisecito dice ahí el punto dice refugio Teyotl. El refugio Teyotl es, digamos, el tercer refugio en orden de importancia del Iztaccíhuatl, todavía en uso, bastante guameado, bastante viejito. Pero ese refugio estuvo diseñado para las rutas que se subían mucho en los años 50, que era la cabeza y la ruta, las rutas de la cabeza sobre todo, y la arista de la luz, pero principalmente fue diseñado para subir el Teyotl y las rutas de la cabeza. Y ahí les va la foto de este refugio. ¿Hay algún lugar donde donar algo para el refugio, Marisela? Ah, al final les doy esa información, claro que sí. Aquí les va, ahí les va, miren, este es el pequeño refugio Teyotl, ahí se puede ver la cabeza, eso que se ve atrás, ese roquerío, esa pared de rocas, es la cabeza, pero ya vista desde muy cerca de la mujer dormida. Y bueno, esto es lo que queda del Teyotl,
La mayoría, pues, son, pues, se sienten así como medio lugares misteriosos, lúgubres. Inclusive algunos dicen que hay presencias fantasmagóricas en los refugios. Ahí por ahí yo tengo algunas anécdotas en mis más de 23 años de montañismo. Nos han dado un par de sustos. Dicen que ahí espantan en los refugios de las montañas. Y puede ser que sí. Pero bueno, ahí está el refugio de El Teyotl. Y si regresamos tantito, vamos a regresar a la webcam. Entonces, haciendo un breve resumen, hay más refugios en el Iztaccíhuatl, pero la mayoría ya están destruidos y no nos daría tiempo para tocarlos en este programa. El más importante y más icónico, pues, es el refugio de los 100 o refugio en las espinillas del Iztaccíhuatl por la ruta de los pies. Ese sería el más icónico, el más usado, pero a la vez el más vandalizado, tiran basura ahí. Entonces, ahorita, en tiempo de pandemia, hemos sugerido que el rescate, el socorro alpino, tome el control de estos refugios, porque aparte en pandemia no conviene que la gente esté en estos pequeños espacios y que solamente sean para rescates y para emergencia. El segundo refugio, creo yo por importancia, sería el refugio de Ayoloco, porque es una ruta que cada vez se está empezando a subir más. Es una ruta que ha cambiado mucho, pero cada vez es más transitada. Entonces, ese refugio puede empezar a tener, digamos, nuevos aires como un punto de emergencia en el Iztaccíhuatl. Y el tercero sería este de Teyotl, porque pues se mantiene todavía en pie, aunque ya todos están viejitos y traqueteados, pero se mantiene en pie y está en la cabeza, como pudimos ver. Y digo viejitos en el término sin denostar. Mi padre tiene 82 años y es fuerte como un roble. Pero a veces le digo, eres un viejito sabio, así le digo a mi padre. Refugio Tezmacalester. Y bueno, vamos a pasar al Pico de Orizaba. Primero les enseño cuánta anécdota de fantasmas, dice Eduardo. Sí, ahorita les platico un par de anécdotas de fantasmas en los refugios. Ahí estamos viendo el mapa, el Pico de Orizaba. Lo que se vería, digamos, hasta abajo sería pues ya la cima y un puntito verde es la cima. Y lo que se ve en rojo abajo es el famoso refugio de Piedra Grande, que es el último punto, digamos, de gran refugio o de refugio en la cara norte del Pico Orizaba, que es la cara pues más transitada y más famosa porque tiene el gran glaciar de Jamapa. Ahí está el refugio de Piedra Grande. Déjenme enseñarles una foto. Ahí les va. Este es el refugio de Piedra Grande. Y bueno, pues como podrán ver, pues es un refugio más en forma de piedra, grandote, es casi una casa. Aunque no me gustaría enseñarles fotos del interior porque hasta se desanimarían, pero básicamente son unas literas de madera sin mayores comodidades, pero en montaña digamos que esto puede llegar a ser un paraíso porque por lo menos el frío adentro es mucho menor. Esta es Piedra Grande. Para los que les gusta dormir en el refugio, pues ahí duermen. A mí la verdad es que soy más de acampar, me gusta aislarme más de la gente, estar en mi tienda de campaña solo, y más en estos tiempos de pandemia, pues estos refugios cada vez van a ser menos usados para dormir, solamente se van a ir quedando para emergencias en tiempo de pandemia. Pero bueno, este es el refugio de Piedra Grande en la cara norte y solamente quedaría en orden de importancia en el Pico Orizaba, aunque también hay otros que también ya se destruyeron con el tiempo, el refugio de la cara sur, que tiene un nombre muy raro, Gumaro, ay, no recuerdo ahorita el nombre, lo googleo, pero se llama Gumaro algo el refugio, pero yo lo conozco como el refugio de la cara sur. Es este, que es una casita igual más pequeña de piedra, pintada de naranja. Vamos a ver una foto un poco más de lejos. Este es el refugio de la cara sur del Pico Orizaba. Entonces, como podemos ver, las dos caras más famosas y más ascendidas del volcán, que es la cara norte y la cara sur, pues los dos tienen sus pequeñas casas de piedra. La cara sur, este naranjita, es más pequeño y está un poco más traqueteado que Piedra Grande, porque Piedra Grande pues sube nuestro amigo el oso a cuidarlo, a limpiarlo, y muchos otros voluntarios. Y pues bueno, estos serían los dos refugios de piedra del Pico Orizaba, un poco más sólidos porque están construidos de piedra, a diferencia de el refugio de los 100 y el refugio de Otis McAllister en el Ista, que son de madera por dentro y con láminas de aluminio, que pues, y aparte están mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que el refugio de los 100, Fausto González Gomar, dice Jesús Rivera, exacto, pero por ahí va, Gumar o algo así había dicho. Ahí está el nombre, nos lo aclara Jesús Rivera. El nombre del refugio de la cara sur del Pico Orizaba es Refugio
Fausto González Gomar. Y ahí sí tengo una anécdota fantasmagórica, que un día me quedé a dormir ahí solo. No había absolutamente nadie más en la cara sur. Me fui solo a subir la cara sur y me quedé a dormir ahí. Y entonces vivía una perrita muy famosa ahí que se llamaba Citla, que habitaba ahí en la zona, que de hecho subía con muchas personas hasta la cima del Pico Orizaba. Y de pronto pues empecé a escuchar ruidos ahí, como voces y ruidos extraños. Y entonces salí por Citla y le dije: Citla, vente a dormir conmigo aquí en la litera, acompáñame porque me está dando un poco de miedo. Y hasta le platicaba a la perrita Citla, y eso me dio un poco de paz y un poco de calma, porque estaba solo ahí en el Fausto González Gomar, y sonaba el viento así, como que habla el viento, y ya no sabes si es el viento o anda un fantasma por ahí, algún montañista del pasado, o alguien que ande deambulando por ahí. Pero bueno, esa es una pequeña anécdota ahí de la cara sur. Y pues bueno, ya casi para terminar, vamos a estar obviamente mencionando estos refugios. Hay más refugios, otros están completamente derruidos. Hay uno por ahí, Láminas, que mencioné. Inclusive hay otro en el Pico de Orizaba, en la cara noroeste. También vamos en otros programas a mostrar estos refugios, digamos, abandonados, que tienen. Ah, perdón, se me metió aquí un audio, perdón. Ahí estamos, Mick, me avisaron que se metió un audio. En otros programas vamos a estar también mostrando los refugios que ya están derruidos, o sea, que no están, digamos, habitables, que no sirven ya porque se volaron los techos o se cayeron algunas partes, pero los vamos a estar mostrando con el ánimo de que a lo mejor en un futuro puedan ser restaurados, si es que la comunidad cree que todavía se necesitan en la montaña, porque hay, como venimos diciendo, varias corrientes encontradas de los refugios en México. Pero bueno, en este programa hemos mostrado a los más icónicos, y también les queremos mostrar una pequeña cabaña que construimos en Deporte 6AM, le llamamos la mini house o la mini casa de montaña, que la construimos con nuestras propias manos, y está en un pueblo que se llama Hidalgo, que creo que Jesús ni la conoce, ahorita la va a conocer, que está aquí en el programa. Construimos esta casita, esta cabañita, con muchísimas comodidades arriba de un remolque, y la llevamos ahí al pueblo. Y está en un ejido, es decir, no está en la montaña, pero está en un ejido, y nos ha servido como un punto también para el ascenso en el Pico de Orizaba. Y pues bueno, no queremos dejar de mostrarles cuál ha sido nuestra aportación en México a estos pequeños refugios de montaña, así que ahí les va el video. Bueno, decidimos en Deporte 6AM crear la primera mini house de montaña en México. La fabricamos sobre un remolque con nuestras propias manos, toda hecha a la medida para que sea térmica, lo más cómoda posible dentro del tamaño, que es pequeño, y está enclavada en uno de los pueblos más altos de todo México, que se llama Hidalgo, que es una comunidad pequeña que está al pie del Pico Orizaba, que es la montaña más alta de México. Todo lo que tiene una casa, pero a escala mini, es decir, tiene camas, tiene almohadas, tiene un pequeño baño con su lavabo, con agua limpia, tienes luz eléctrica con un generador eléctrico, puedes cargar tu celular, tienes luz en la noche para jugar ajedrez o jugar cartas, tienes calefacción, tienes estufa para hacer un café, para cocinar una pasta, y tienes pues una pequeña sala, que es como unos silloncitos para estar a gusto, estar sentado. Inclusive nos sobró espacio para una hamaca, para acostarte en una hamaca. Es una experiencia de montaña muy diferente, ya que al descansar más, pues puedes dar más en la montaña. Y estás muy cerca, estás ya, aquí ya estamos aclimatando, porque estamos a unos 3.500. Pues ahí está, probando audio, Mick, ahí estamos. Esa es la mini house de Deporte 6AM, es nuestra aportación, la usamos para gente que quiere subir el Pico Orizaba, también los guías, es bodega también, y está calientita, y bueno, pues como ven, tiene un poco más de comodidades que los otros refugios. Es privada, sí, es, hay que decirlo, es privada, y está en un ejido, pero está en el pueblo más alto de México, que se llama Hidalgo, ahí en el Pico Orizaba, alrededor de los 3.000, que serán. A ver, Jesús, que me estás viendo en el programa, ese pueblo debe estar como unos 3.200 metros aproximadamente.
Y bueno, pues de ahí hay unos trekkings a unas cascadas padrísimas, están los borregos, son comunidades enclavadas en la montaña, pues todavía con esta sensación de estar en medio de la nada, en medio del bosque. Está genial la mini house, sí, está padrísima, la construimos con muchos materiales reciclados, algunos nuevos, pero mucho material reciclado y con mucha creatividad. Y pues bueno, estamos llegando al final de este programa. Los refugios de montaña, vamos a estar tratando mucho más este tema, les decía, de los refugios que ya no existen, porque hay muchos más de los que vimos en este programa, y vamos a estar dando toda esta información para ver si algún día podemos restaurar entre todos estos refugios, y sobre todo ver cuál vale la pena restaurar, cuál vale la pena agrandar, y bueno, pues les agradezco muchísimo, como siempre, su presencia, como todos los miércoles aquí en Deporte 6 AM. Soy Fernando Beitia y nos vemos la próxima. Aquí les dejo el WhatsApp para cualquier pregunta que tengan. Estamos saliendo todos los fines de semana a la montaña. Ya tenemos fechas al Iztaccíhuatl, ya tenemos fechas al Pico Orizaba. Este fin de semana andaremos por allá en el Pico Orizaba y en las cumbres del Ajusco. Para los principiantes que se quieren iniciar, también estamos allá todos los fines de semana. Y les dejo 3.400 metros, está el pueblo Hidalgo, me corrigieron, había hecho 3.200, 3.400. Los dejo con el video de las cumbres del Ajusco. Para los principiantes que se quieran iniciar, es una super montaña aquí cerca de la ciudad. Buen programa, dice Neto Ortega. Marisela, yo me apunto para restaurar. Muchísimas gracias, Marisela. Cuando hagamos algún viaje de restauración, te estaremos informando. Les mandamos un abrazo a todos, les agradecemos su presencia aquí en Deporte 6 AM. Gracias.